Hola, bienvenidos. Esto es Un Libro y Dibujitos. El día de hoy presentamos La Divina Comedia, parte 1, El Infierno. Dante, el poeta, se encuentra perdido en medio de una selva oscura. Al amanecer, llega una montaña iluminada, donde es asediado por tres animales simbólicos, un leopardo, un león y una loba. Más adelante se encuentra con el alma de su amigo Virgilio, el cual lo acompañará en su aventura. Virgilio le dice a Dante que su amada Beatriz ha mandado por él para que lo acompañe en su viaje, pasando por el infierno, el purgatorio, hasta llegar al paraíso. Al llegar al río Aqueronte, los poetas encuentran al barquero infernal, Caronte, que lleva las almas hasta las puertas del infierno. Sobre la puerta se lee la siguiente inscripción: «Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. El infierno los espera». El infierno está estructurado por 9 círculos, donde los condenados se encuentran distribuidos según sus culpas. En el primer círculo se encuentran los no bautizados. Es el limbo o anteinfierno. En él se encuentran las almas que, aunque virtuosas, no conocieron a Cristo o no fueron bautizadas. El segundo círculo está reservado para el pecado de la lujuria, uno de los pecados capitales más comunes. En el tercer círculo se purga el pecado de la gula en un pantano infectado y una lluvia ácida. El cuarto círculo está reservado para el pecado de la avaricia. Los despilfarradores también tienen lugar en él. En el quinto círculo podemos encontrar la ira y la pereza. El sexto círculo está lleno de los incrédulos y herejes, aquellos que son condenados a los sepulcros ardientes. El séptimo círculo está reservado nada más que para los violentos. Entre ellos se encuentran también todos los tiranos. El octavo círculo está reservado para los fraudulentos y seductores, aquellas personas que en vida se dedicaron a engañar a la gente. Después de un largo caminar, Dante y su acompañante Virgilio han llegado al último círculo, la última parte del infierno. Finalmente, llegamos al noveno círculo, reservado para los traidores. Traidores a la patria, a sus comensales y a sus benefactores. En el centro mismo se encuentra Lucifer. De ahí el final del infierno. Con esto hemos llegado al final de la primera parte. No te pierdas el siguiente episodio de Un Libro en Dibujitos. Hasta pronto.